Hola amigos de Moto125, hoy os traemos al canal el comparativo entre los scooters los road que se venden actualmente. Tenemos por un lado el KingCoyote X360, por otro la Motor Hispania VR10 y la Aprilia SR GT125. Comparten medida de llanta y neumáticos mixtos para poder hacer, como veréis luego en los vídeos, diferentes rutas o road sencillitas, pero ahí se acaban las similitudes. El Kinko tiene mucho más empaque y mucho más grande. Luego seguirían por tamaño en la Aprilia SR GT y terminaríamos con la liviana Motor Hispania VR10. Comenzando por orden alfabético, Aprilia nos trae un modelo completamente nuevo que luce un diseño muy italiano con el característico faro de triple óptica de las motos deportivas de Novale. Su llanta delantera es de 14 pulgadas. Y dispone de un disco de 260 mm mordido por una pinza de doble pistón. Todo ello va sujeto al chasis por una horquilla de 122 mm, la más larga del comparativo. La pantalla está acabada en tono ahumado y no molesta porque la visión se hace muy por encima del canto superior. Debía ir justo a la altura del cuello, aunque también está en el catálogo de accesorios originales un parabrisas transparente más alto. Está impulsado por la misma mecánica E-Jet 4 válvulas refrigerada por agua que comparte con el Piaggio Medley y la Vespa GTS. Sus amortiguadores traseros disponen de 102 mm de recorrido, aunque parecen más al estar suplementados en un anclaje inferior. Ergonómicamente, su asiento es el más alto. Se sitúa a 799 mm del suelo, por lo que con la altura estándar de 1,70 llegarás justo con las puntas de los pies. Su manillar de tubo desnudo tiene forma de U y está más elevado que el resto, lo que te resultará más cómodo cuando te pongas de peso el scooter para recorrer rutas off-road. Las luces son full LED y toman la forma que adoptan las motos deportivas de la casa de Novale, con tres ópticas. Los focos de corta se sitúan en los laterales, colocándose el de largas en el centro, iluminándose los tres a la vez cuando se eligen las luces largas. La capacidad del hueco bajo el asiento da cabida a un casco integral y algo más. El cuadro de instrumentos es el mismo que ya vimos en el Medley, pero en negativo y muy bien presentada, recurriendo a un botón MODE en la pinza izquierda para consultar otras funciones. La firma taiwanesa estrena este año a nivel global la variante 125 de su DTX. Tiene muchas similitudes con el popular Super DIN, y precisamente este DTX tiene la difícil misión de tomar el relevo. La unidad que se nos facilitó para la prueba estaba alicatada hasta el techo, con parabrisas elevado, defensas laterales, soporte para el móvil, protectores de manos, plataformas metálicas y baúl trasero de 30 litros, que se pueden añadir opcionalmente. Su freno delantero es de 260 mm de diámetro y cuenta con pinza de triple pistón. La horquilla, aunque de no muy largo recorrido, posee un diámetro de barra de 37 mm, muy robusta. Su freno trasero, de 220 mm de diámetro, cuenta con pinza de doble pistón. El alumbrado del DTX se reparte en cuatro focos en las dos ópticas de faro, iluminándose por parejas en las cortas y los cuatro focos en las largas. A modo de ceja se sitúa la luz de posición. El cuadro LCD del Kinko es el que está más conseguido. Posee mucha nitidez, incluso a plena luz del día. La capacidad de hueco bajo el asiento del DTX es la mejor de todas. Caben dos cascos integrales, aunque hay que intentar que el detalle menor vaya en la parte delantera.
disponemos de una toma de corriente de carga rápida USB en el centro del manillar. Y vamos con último en llegar. Desde que los sevillanos de Motor Hispania dejaron de ser fábrica para ser marca, eligen los modelos en el mercado asiático con buen gusto y criterio. Y la VR10 no es una excepción, y estéticamente se asemeja bastante a la Honda X Adventure, el reinventor de la categoría, tanto por el gran volumen frontal sublevado como por el alto travesaño central y formas musculosas traseras. Su parabrisas transparente es regulable en ángulo de inclinación, consiguiendo una protección hasta el cuello en la posición más aerodinámica, la más inclinada, y cubriendo hasta los ojos en la posición más vertical, todo con una altura estándar de 1,70. Su motor es muy similar al antiguo ESP4 válvulas que utilizaban las primeras series de la Honda Forza, y se declaran 14,5 caballos de potencia a 8.500 revoluciones, y están muy bien aprovechados, como veremos más adelante. Su llanta delantera de 14 pulgadas, como todas las del comparativo, comparte medidas con la Aprilia 110-80-14. Su freno delantero es de 260 mm y posee pinza de doble pistón. El manillar monotubo plano y amplio recuerda en cuanto te pones a sus mandos a las motos de off-road. Tras el asiento, suficientemente amplio para conductor y pasajero, disponemos de una parrilla de portaequipajes muy robusta, con asideras para la sujeción de este último. La luz delantera del VR10 dispone de 4 focos alineados. Las luces cortas se sitúan en el centro, mientras que en las largas se iluminan los 4 a la vez. En la parte trasera disponemos de un piloto con forma que simula unas alas de águila. El cuadro de instrumentos del MH dispone de una pantalla LCD enorme, de 7 pulgadas. Desde su llave inteligente podemos abrir el hueco bajo el asiento, y aquí es donde está el mayor pecado del MH. Solamente cabe un casco abierto. Y vamos a ver cómo van nuestros 3 scooters TT. En general, se mueven muy bien en ciudad, con ligera ventaja para los dos más livianos, el Aprilia de 144 kg y el MH de 155. El modelo de Kinco es el más voluminoso y pesado, 179 concretamente. Y no le va mucho eso de hacer pescadillas entre los coches en hora punta, pero se lo maneja bastante bien para lo que aparenta, con un motor que responde de inmediato a cualquier golpe de gas, incluso superando al MH en las aceleraciones cortas urbanas. También lo hacen muy bien en carretera abierta, superando los 3 la barrera de los 100 km/h reales, aunque la Aprilia SRGT se muere a los 101,6 reales, que son 111 de velocímetro, por un mapa de inyección que no le deja sacar todo el rendimiento que se podría a su motor de 15 caballos declarados. El más rápido en este medio es el MH VR10, registrando una velocidad máxima de 108,9 km/h reales, que son 107 de velocímetro. El DTX vuelve a sorprender, ya que a pesar de su peso y menor potencia, alcanza los 106,4 reales, que son 116 de velocímetro. Fuera de la ciudad, la desventaja de ese peso pesado se convierte en virtud de un aplomo que le pega al asfalto, y más con el módico trasero con una anchura de 150, 130 a nosotros dos, tratando con un pulso exquisito y heredando sin duda los genes del Superlink. Para finalizar, su comportamiento polivalente, el uso off-road. Aprilia saca ventaja, calzando unos auténticos neumáticos Trail Michelin Anake Wheel Scooter y una horquilla firmada por Showa que se traga todo con sus 122 mm de recorrido, pero no acompaña a los amortiguadores traseros con 102 mm y tragado muy duro. La MH VR10 lo hace muy bien, con unas suspensiones que trabajan bien en equipo con tragados correctos,
Nilín tirando a duros y recorrido de 115 mm en ambas. Los neumáticos son unos CST de tacos grandes, en las mismas medidas que de la Aprilia. Todas emplean llantas de 14 pulgadas delante y 13 detrás, que cumplen en tierra suelta y asfalto seco. Pero los que no te podemos contar en mojado, ya que esos días no llovió. El DTX de Kinco requiere ir más despacio por su menor luz al suelo, debido a que emplea las suspensiones de menor recorrido. Los neumáticos son unos CST de diseño diferente al que utiliza la MH, que incluso pudimos probar en su momento sobre asfalto mojado, en la prueba a fondo, y que no nos decepcionaron disponiendo de mucha mayor anchura y superficie en contacto con el suelo que sus rivales. Sus precios van de los 3.445 en oferta del MH, pasando por los 4.012 euros de la Aprilia y llegando a los 4.699 del Kinco. Para más información no dudes en visitar nuestra página web. Muchas gracias por seguirnos.